La persona que hace bien la propuesta es la persona que genera momento en la negociación. Si yo no comprendo el problema del otro, yo soy parte del problema. Cuando la persona enmarca y posiciona el problema de forma tal de que el otro se da cuenta, es cuando nosotros generamos ese momento. No estar estancado, porque muchas veces nos estancamos, porque nosotros tenemos un potencial, esta propuesta puede tener un potencial, pero no tomamos acción. No tomamos acción, que acción es justamente, no le pedimos, no investigamos y no pedimos. La característica que tiene que tener en cada propuesta, no dice la página 113, primero es el marco. Tenés que buscar el marco se refiere a cómo introducir el problema y bajo qué perspectiva. Entonces, cuando vos introducís un problema con tu propuesta, ese es el marco. Entonces, tenemos que buscar y tenemos que entender que el secreto en nuestra propuesta está en cómo nosotros enmarcamos, utilizamos estratégicamente la empatía. ¿Y por qué? Porque la empatía estratégica te permite ver la perspectiva de la otra parte y comprenderla. ¿Para qué? Para anticipar sus movimientos. Y la tercera característica es, ¿no es cierto?, cómo trabajas con la autoridad que vas a tirar. Se trata de lo que la experiencia te otorga por haber solucionado situaciones similares, además de los conocimientos sólidos acerca de la negociación. Entonces, vos empezás a trabajar con eso. Y obviamente que va a tener un impacto mayor. Porque no solo te estoy mostrando que tiene un marco, no solo te estoy mostrando cuáles van a ser tus movimientos, pero te estoy ayudando a que vos veas. ¿No? Te estoy ayudando a que vos veas que tengo autoridad en el tema. Lo trabajé al tema. La autoridad se gana a través de la preparación. La autoridad se gana a través de analizar y estudiar cómo la persona va a trabajar. Y esa es la mejor forma de trabajar para que nuestra contraparte tenga y acepte y trabaje con nosotros en esta propuesta. La propuesta es un punto clave y mucha gente lo deja. La propuesta le habla al problema, le habla al dolor de la contraparte. Eso es ser un buen negociador. Un buen negociador no es la persona que va y repite. Es la persona que se adapta, que es flexible, que tiene integridad, que trabaja dentro de la mesa. Eso es los momentos más difíciles. La ansiedad se genera antes y durante la mesa explota. ¿Por qué? Y porque es un camino de dos vías. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y tenemos que saber convencer, tenemos que saber ayudar a la otra parte a que se dé cuenta de lo que le estamos diciendo es lo mejor para ellos. Y cómo vamos a poder solucionar su dolor. No su problema, no su necesidad. Porque mucha gente tiene problemas que no están dispuestos a solucionar. Mucha gente tiene necesidad que no le interesa solucionarlo. Está en nosotros en descubrir cuál es el dolor. La primera parte de toda negociación para tener una ventaja es escuchar. Y les voy a dar cinco tácticas que son muy útiles. La táctica número uno es entender el porqué. Una aclaración ahí. No preguntes por qué. El porqué pone al otro muy defensivo. Pero busca el porqué, hace preguntas alrededor de eso que te van a ayudar. Después establece factores en común. Cuando uno establece factores en común, empieza a ayudar a que ambos empiecen a ver dificultades que hay, que están saliendo y que tenemos que ver y que tenemos que analizar. Después, siempre compara manzanas con manzanas. Y eso nos pasa. No es fácil comparar manzanas con manzanas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que muchas veces no es tan fácil comparar porque no sabemos si esto realmente es una manzana. Ese es el gran problema. Cuando no nos damos cuenta lo que estamos discutiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos analizando. Descubrir el problema y la necesidad es la única realmente ventaja que podés tener en la negociación. No está en el poder que vos tengas, no está en eso. El poder lo vas a obtener comprendiendo esos dos puntos. Cuando yo empiezo a descubrir, cuando yo empiezo a ver eso,
es cuando empiezo a saber la realidad, cuando empiezo a entender lo que realmente estoy negociando, lo que realmente estoy discutiendo. Nadie tiene ventaja en negociación hablando de lo que ellos quieren, hablando del problema de ellos, llorándole. Somos mejores negociadores desde el momento uno en que nosotros descubrimos por qué el otro quiere lo que quiere y por qué le duele. Y cuando uno descubre eso, cuando uno comprende eso, uno empieza a trabajar. Al libro este lo obtenés en Amazon. ¿Por qué le recomiendo esto? No solo porque 26 años de experiencia, de real experiencia, no académica. Ustedes se han dado cuenta, esa es la gran diferencia. Yo utilizo los 7 elementos del método de Harvard para entender, para hacer una radiografía rápida. ¿Por qué? Porque en todo equipo, es una cosa que vos hables y cada uno hable y cada uno lleve y analice el problema, la necesidad, la negociación desde el punto de vista que ellos quieren. Y eso genera caos. Pero una de las cosas en negociación, una de las cosas más importantes es ¿quién toma los primeros pasos? ¿Quién logra eso? Esa persona empieza a ganar, ese equipo empieza a ganar momento. Si yo gano momento, yo establezco un marco, establezco autoridad y yo llevo todo el equipo nuestro adelante en toda negociación. Aunque tu equipo sea una persona, pero tenés el departamento de finanzas, el departamento de marketing, tenés otro, pero vos tengas que llevarla. Lleva ese, analiza ese momento. Y entonces, en el libro le pongo los 7 principios para obtener éxito, para obtener resultado, que están basados no en teoría, están basados en uno de los principios es la necesidad, uno de los principios es el problema, uno de los principios es cómo pedir, no permitan que el pasado les afecte. Y si ellos obtienen uno, vos tenés que obtener otro. Eso es la mejor forma de colaboración. Cuando vos estás en un proceso de negociación, de colaboración, y vos empezás a dar sin pedir o sin establecer condiciones, lo más acostumbras a la contraparte. Y la contraparte se piensa que realmente ellos estaban obteniendo menos, por eso te lo dan. Por eso es sano agarrar y decirle, bueno, mira, yo te doy esto a cambio de tal cosa. Eso te va a ayudar muchísimo. El éxito está en generar valor, en entender, en comprender a la otra parte.